migratorias que han ocurrido aquí en los Estados Unidos, pues como saben, migración es un tema bastante cambiante aquí en el país y todos tenemos un caso diferente, por lo cual hay que siempre buscar asesoría y por supuesto de expertos. Sé que hay muchísima información en redes sociales, sé que hay muchísima información en diferentes plataformas, pero no todas se adecúan o no todas son específicamente para nuestros casos. Saludos a los que se conectan, saludos a Glenda Fernando, saludos a Fernando, un gran inversionista que se conecta. Saludos a Ruiz Yuneiri, creo que es Sonia, saludos para ti. Díganos desde ya dónde se conectan, si están aquí en los Estados Unidos y cómo los vamos a ayudar. Dentro de poco ya se conecta nuestra abogada Lorena Vargas. Ella, como les digo, está en México, pero puede aclarar y está certificada para compartir información con ustedes y ayudarlos en los trámites migratorios. Ya dentro de poco por aquí la puedo ver, la puedo invitar a las redes sociales a la abogada Lorena. Saludos a Adriana que se conecta. Por favor, escriban desde dónde están conectándose para saber si están en Estados Unidos o por lo contrario, la asesoría viene fuera de Venezuela. Por aquí ya está la abogada. Para que más personas se enteren de esta información. He tenido hoy fallas y problemas con mi Instagram, realmente primera vez que me pasa tantas veces, así que si se cuelga el en vivo, volvemos. Hola. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Por aquí desde Orlando, saludos. Saludos a todos los que se conectan. Bueno, Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a los espacios de Que Te Cuento Hoy. Teníamos algunos días sin vernos, pero siempre eres bienvenida. Porque gracias. Ama tus respuestas tan determinadas y tan concisas. Qué bueno, qué bueno. Es un placer para mí siempre estar con ustedes aquí. Más bien estaba esperando que te conectaras, ¿sabes? No te veo en vivo, no te veí nunca en vivo, sino que me tuve que meter a tu cuenta y veo que estás en vivo, pero no me sales arriba en vivo. Yo dije, no, aquí está pasando. ¿Hay algún problema con Instagram? De hecho, hice una encuesta en las historias porque estaba asustada, pues, si era mi cuenta, si no tengo señal. Realmente no sé qué es lo que pasa, pero sí quiero dejarles saber a todos los seguidores y a todas las personas que se conectan a este en vivo que si se cuelga el en vivo, nosotros vamos a volver a retomar la entrevista porque lo importante es aclarar las dudas de todos ustedes. Por aquí dice Gilda, saludos a la doctora Lorena, saludos a todos los que se conectan. Saludos, Gilda. Preguntas. Vayan dejando sus preguntas, aquí les voy a colocar como comentario la cuenta de la abogada para que empiecen a seguirla porque ella siempre comparte mucha información actualizada y sobre todo la información no solamente actualizada sino que aclara esos pequeños tics, porque hay mucha información sobre migración, sí. Pero si te aclaran un tic tú ya como que sabes cuál es el camino. Vamos a empezar hablando un poco abogada sobre las últimas noticias que hemos visto sobre migración. Pues lo primero es el TPS. Recibo muchísimas preguntas sobre el tema del TPS. ¿Pueden aplicar al TPS? Porque hay una fecha realmente que no todo el mundo ingresó antes de esa fecha. Entonces, para aclarar un poco esa duda, ¿quiénes son las que aplican? Y hablar un poco de qué pasa si mi permiso por TPS no ha llegado y está retrasado. Sí, fíjate, el TPS como programa de estatus de protección temporal redesignado a los venezolanos tiene una fecha de aplicación desde el 3 de octubre, ¿ok? Desde ahí empiezan las aplicaciones de personas que estén dentro de los Estados Unidos con presencia continua y física antes del 31 de julio de 2023, ¿ok? Ahí empieza tiene uno de los requisitos para la aplicación de TPS segundo ser venezolano. ¿Ok? Es el otro requisito, haber estado en Estados Unidos, no tener récord criminal, ¿ok? Entonces, esos son los requisitos que debe cumplir la persona y debe acreditar esa presencia a través de pruebas, a través de constancia. Se acredita la nacionalidad a través de su partida de nacimiento, cédula, pasaporte. Se acredita la estancia continua e ininterrumpida con muchos documentos como taxes, como contratos de arrendamiento, como compras en tienda, como pólizas de seguro, inscripción de los niños en el colegio, cualquier cosa que nos pueda dejar ver a nosotros los bills, los famosos pagos de bills. Eso también es una prueba de presencia continua. La nacionalidad ya lo dijimos con los documentos. Hay personas que no pueden acreditar la estancia con NTA, que es cuando entran por frontera, o no, teniendo CBP-1, también les dan a veces el NTA, o entrando por el aeropuerto, pueden acreditarlo a través de la I-94. Tienen muchas maneras de probar, o entré con una visa de turismo, y ahí tengo la prueba también, mi sello en el pasaporte, todo esto, ¿verdad?
pero hay personas que entran por esos llamados caminos verdes irregulares, como dicen, por el hueco. O sea, los traficantes de personas los meten por allí, nunca los inspecciona la Border Patrol, que es lo que llamamos los EWI, que es que no tienen inspección, o sea, es muy, muy especial, o sea, sin inspección. Esas personas me preguntan, doctora, ¿podemos aplicar nosotros? Porque ¿cómo probamos que estamos en los Estados Unidos si no tenemos como una planillita, como esa planillita que nos dan a todos? No lo tenemos nosotros. No entramos por aeropuerto, no tenemos prueba, pero sí lo pueden hacer. Todas las personas pueden aplicar siempre que estén antes del 31 de julio y sean venezolanos, pueden aplicar el TPS siempre y cuando podemos probarlo. ¿Y cómo podemos probar? Declaraciones juradas también. Personas que digan, me consta que esta persona está en el territorio de los Estados Unidos antes de esa fecha, me consta que viven en tal dirección. También con todos los documentos anteriores que les dije, todas las facturas, contratos, seguros, citas médicas, cualquiera de todas esas cosas puede probar esa entrada antes de esa fecha. Entonces no hay que pensar que porque entré por un lado donde no tengo una constancia física, no puedo probar mi presencia en los Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023. Así que sí, y los invito a todos a que no dejen pasar esta oportunidad de aplicar al TPS, porque el TPS, le quiero decir a las personas que no saben o que ignoran, es un estatus legal dentro de los Estados Unidos, mientras que el asilo es una expectativa de estatus legal porque no tiene una aprobación, está en curso, usted no tiene estatus legal, lo que no tiene es presencia ilegal en los Estados Unidos, pero no tiene estatus. En cambio, el TPS sí da estatus legal. Tampoco el parol es un estatus legal, es una autorización para entrar dentro de los Estados Unidos y trabajar, pero no es un estatus legal, porque los que tienen parol no pueden pedir a personas con otro parol. En cambio, los tepecianos sí pueden pedir a familiares y amigos con parol humanitario. Entonces, es importante que sepan o sea, la utilidad y el beneficio que tiene el TPS. Entiendo. Quería dejar las preguntas hacia el final, pero me llama la atención aclararla, ya que estamos hablando del TPS. ¿Cuánto tiempo dura el permiso de trabajo por TPS? Pregunta Denis. El TPS tiene una duración, el permiso de trabajo de 2 años, la duración que tiene el TPS. Pues, y eso después se irá renovando. Pero, por ejemplo, el asilo, la persona le gusta el permiso de trabajo por asilo porque va a durar 5, va a durar 5 años. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio y la diferencia? El permiso de trabajo por asilo hace depender directamente esa autorización de empleo del destino del asilo. Si el asilo es no aprobado, si el asilo se paraliza el reloj, si el asilo hay un cierre administrativo, por ejemplo, entonces eso pierde eficacia. Te mudas de ciudad, te aplicas en Texas, pero te mudas a Nueva York. El permiso pierde eficacia. Tienes que volverlo a plantear porque te mudas. El TPS no. El TPS es un permiso de trabajo que no, que es invariable. O sea, tú lo vas a tener mientras dure la vigencia del TPS. Entonces, siempre es recomendable tener los dos. Hay personas que me dicen, doctora, pero ¿para qué yo voy a gastar en un permiso de trabajo si ya tengo el del asilo? ¿Para qué? Mi recomendación es que todo lo que puedan tener no está de más. Porque este es un permiso de trabajo, como le digo, que no va a variar. Si tú te mudas, si pasa algo con el asilo, no va a pasar nada. Va a seguir ahí invariable. Sí, he escuchado muchísimo abogados que dicen esto, que es importante tener el permiso de trabajo por las dos vías, ¿no? TPS y asilo. Sin embargo, muchas personas lo que dicen es que es bastante El costoso costo. tener esto y además el tema de por asilo dura un tiempo y por TPS dura otro. Igualmente se invalide o no, el que se invalide primero, igualmente hay que volverlo a renovar en la fecha que este expire, ¿no? Exacto, sí, se renueva, pero por ejemplo, no pierde eficacia si yo me mudo. Si yo me mudo de ciudad, no me el TPS, ese permiso de trabajo por TPS no va a perder eficacia, mientras sí lo hace el del asilo. Entonces hay muchas personas que dicen, pero ¿qué ventajas me trae a mí eso? Una de las ventajas es el permiso de viaje de trabajo y otra el permiso de viaje, porque el permiso de viaje es un permiso, como dicen los abogados de inmigración, mágico, porque viene a borrar lo que es la entrada irregular de las personas al territorio de los Estados Unidos que quieran posteriormente ajustar. Porque se casan por una certificación laboral, por una visa de interés nacional o una visa de habilidades extraordinarias o de talento. Yo quiero ajustar estatus, pero resulta que yo entré por frontera y yo tengo ya ese pecado cometido. ¿Cómo hago ahora? Bueno, con el TPS, eso usted lo va a borrar. ¿Cómo hace? Usted sale por la frontera a México y vuelve a entrar. Desde ese momento usted tiene entrada legal con I-94 y demás. O sea, ya usted no está con ese pecado de pedir el perdón para poder ajustar, usted ajusta dentro de los Estados Unidos.
Entonces, qué bien, qué bueno es el permiso de viaje del TPS. Mucha gente lo ignora, igual que el permiso de trabajo para menores de edad. Hay muchos clientes que me dicen, doctora, yo tengo un bebé de 3 meses, ¿para qué le voy a hacer permiso de trabajo? Yo, ese bebé no va a trabajar. Y yo, no, pero es que eso no es lo que implica. Implica que el bebé, este permiso de trabajo, lo puedes declarar en tus impuestos, ¿ok? Le pueden dar Social Security, y eso es lo que la gente ignora y dice, no, yo no le voy a hacer permiso de trabajo porque él no necesita eso. Sí se necesita y es muy útil. Y también puedo acotar que a través del social tú puedes obtener el seguro médico. Tema Exacto. vital aquí en los Estados Unidos, no estar sin seguro, como decía la propaganda en Venezuela, es necesario. No recuerdo ahorita el dicho, pero Sí, es es súper. mejor tenerlo y no No necesitarlo que necesitarlo necesitarlo y no ni tenerlo. tenerlo. Bueno, gracias por recordarme. Por Sí. aquí, me gusta siempre hacer las preguntas al final, pero relativa, de verdad que son preguntas bastante interesantes. Dice que una persona que tiene orden de deportación lo ampara el TPS. Si la persona entró antes del 31 de julio de 2023, aún teniendo orden de deportación, puede aplicar al TPS. Claro que sí. Eso no tiene ningún problema, puede aplicar. Doctora Loreni, para las personas que entraron después del 31 de julio, ¿cómo quedan? Y aquí quiero que te extiendas y aclares mucho porque me han escrito personas preguntándome que si entraron luego el 31 de julio, que si pueden falsificar un papel. Entonces, sí quiero que dejes bien claro a mis seguidores, mi audiencia, y compartan la información porque pues quiero que entiendan cuál es la gravedad de hacer esto. Sí, no, eso es delicado. Primero usted está empezando con el pie izquierdo. Si usted quiere engañar al gobierno de los Estados Unidos, ya por ahí ya no va bien, está mal. Eso es fácilmente comprobable. Recuerde que los Estados Unidos tienen un servicio o un departamento de investigación muy fuerte, muy bueno, donde tienen respaldo, donde hacen un seguimiento a las personas. No puede usted tratar de engañar al gobierno de los Estados Unidos porque lo va a descubrir en algún momento. Y eso lo digo con respecto al TPS, lo digo con respecto al parol, lo digo con respecto a todo. Porque he visto muchas personas que hacen cita de CBP One estando en Venezuela y dicen que están en México. Eso lo hacían antes, pero a raíz de la actualización de la aplicación ya eso no lo pueden hacer porque ellos piden geolocalización en tiempo real, latitud y longitud. Entonces ya no pueden hacer eso. También tengo noticias de personas que están detenidas porque fueron a hacer algunos trámites y se dieron cuenta la persona que aplicaron al parol teniendo doble nacionalidad o residencia permanente. Tengo noticias de casos de personas detenidas y que están con orden de deportación por haber hecho eso. Eso la gente no lo conoce y nosotros sí lo hemos discutido con los abogados de inmigración que están en un grupo que estamos nosotros en el instituto donde yo soy egresada y los profesores dicen, es que está comprobado. Hay personas que están expulsadas por haber tratado de engañar al gobierno de los Estados Unidos y aplicando, teniendo una de las prohibiciones que el parol dice, ni doble nacionalidad ni residencia permanente, pero resulta que se les pasó a UCIS y lo aprueba. Lo dejan entrar, pero ahí lo están investigando, señores, ellos lo están investigando. En cualquier momento les llega a usted la notificación que tiene 15 días para abandonar el territorio de los Estados Unidos. Y usted va a decir, ¿por qué? Usted sabe por qué, pero lo hace en fraude. Asimismo, las personas que no califican al TPS, pues les queda el asilo. Solo tiene, si están dentro del territorio de los Estados Unidos después del 31 de julio, el asilo es el camino, porque no tienen otra, a menos que haya una redesignación posterior que abarque, así como los del 2021 decían, ¿qué pasa? ¿Qué nada? Ahora llegó la redesignación y pudieron entrar. Pero por los momentos no queda otra que hacer asilo si estás en los Estados Unidos y si piensas migrar. Hay muchas tantas otras opciones de las cuales he hablado yo, de visas de talento, de visas de interés nacional, de habilidades extraordinarias, de fianceo prometido si te vas a casar. En fin, hay muchas maneras de entrar legal a los Estados Unidos. Lo que hay es que conocer. Quiero destacar esa primicia que me acabas de dar porque no tenía esa información en cuanto a que hay personas detenidas por ingresar Sí. con parol y tener doble nacionalidad. Sí. En este caso me pregunto, ¿qué pasa con el beneficiario, con el sponsor, con la persona que tanto puede afectar esta decisión de UCIS? Fíjate, el sponsor aquí no tiene, bueno, ya mayor responsabilidad porque él declara en la aplicación de patrocinio que él trabaja con los datos que le da a su beneficiario. O sea, él no es responsable por eso. El beneficiario le da unos datos y él cree de buena fe que eso es así. O sea, que él no es el que está ahora. Si él falsificara datos de sus taxes, de sus ingresos, tergiversara la información de él como patrocinador, ahí sí. Pero si es cuestión inherente al patrocinado, ahí y toda la responsabilidad recae sobre esta persona, no sobre el patrocinado. ¿Okay? Hablemos un poco, Lorena, gracias por aclarar el punto sobre el asilo político. Y inicio con esta pregunta, que dice: buenas noches, dice Andreina, saludos, una pregunta. Después de una entrevista de asilo, ¿cuánto tiempo tardan en llegar la respuesta? ¿Es normal que tarde más de 3 meses?
De una entrevista de asilo depende. Me estás hablando que son figuras compatibles. Yo soy de la teoría que no deciré y le digo a la persona que lo está preguntando, para mí no lo es. Es un asilo que puede ser declarado fácilmente frívolo sin fundamento ninguno. Okay. Tendría que ver, pero hay colegas que difieren de mí y dicen, sí, se puede. He escuchado varios colegas tuyos que dicen que no, que sí se puede aplicar al asilo. Sin embargo, no he escuchado a la primera persona que le digan que se lo nieguen. Pero si te vas a la lógica, estás viniendo por temas económicos y no por persecución, porque el paro humanitario es justamente humanitario, te está ayudando y te está dando la entrada al país. Entonces ahí está así bastante confuso. Quisiera que hablemos un poco sobre la deportación de venezolanos. Ha causado muchísimo ruido si estas personas habían cometido delitos en el país o simplemente estas personas llegaron a frontera y pues lo pasaron de una cárcel de migración a el avión. Exacto, fíjate, las deportaciones lamentablemente se produjeron, se hicieron como tres vuelos expeditos para deportar venezolanos, igualmente cubanos. Hemos visto cómo han deportado a la comunidad cubana. Lamentablemente se están produciendo este tipo de vuelos de deportación. Estaban advertidas las personas y dicen que ¿por qué los deportan? Que tenían citas del CBP One confirmadas y fueron detenidos por migración mexicana y fueron expulsados al territorio cubano, a la isla cubana, o fueron a Venezuela y se quejaron de que les rompieron su cita. Otros han sido secuestrados en territorio mexicano y le han pedido a la familia cantidades exorbitantes para liberarlo y les han hecho perder sus citas del CBP One. O sea, esto todo es ¿cómo te digo? La mercadería de la tragedia de lo que es la migración. Pero sí han habido muchas deportaciones. ¿Pero por qué han habido deportaciones también? Por desconocimiento. Porque el 98%, y lo dice la estadística, de los casos que tú entrevistas en el puente con citas de CBP One te dicen que van a cumplir el sueño americano, que van a ayudar a la familia a construir la casita para enviarle la remesa. Nadie dice, huí porque me persiguen, porque no, 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 ellos no, ellos creen que el asilo es para ayudarlos económicamente. Entonces, muchas personas al hacer el miedo creíble, el oficial les pregunta, ¿y tú por qué huiste de tu país? No, porque ya no hay gasolina, porque no hay agua, porque no hay luz, porque nos estábamos muriendo, porque mi esposo me pegaba. Porque no, estás declarando algo que no es de asilo. Entonces, son puestos en deportación con castigo de 5 años de no volver a ingresar a los Estados Unidos. El mejor de los casos, a México devueltos. En el peor, devueltos a Venezuela. Igual castigados, ¿no? Con 5 años en México, con 5 años en Venezuela. Entonces, un porcentaje devuelto porque no conoce y otro de manera injusta, porque han tenido sus citas de CBP One y los han detenido y los han devuelto. Y la mayoría de estos casos son cubanos, muchos cubanos que tenían sus citas lamentablemente devueltos. Sí, señor. Quisiera que para ir cerrando, bueno, gracias a todos los que se han conectado, los que han escrito, y les pido disculpas a todos. La verdad que es Sí. la No, segunda, el segundo equipo que hago con diferentes cuentas. Pensé que era la otra persona o que era yo, pero no. definitivamente es parte de las fallas de Instagram. Sin embargo, esta entrevista va a ser toda unida y publicada en las redes, tanto en la cuenta de la abogada como en mi cuenta. Quisiera que habláramos un poco sobre las redes sociales, lo que publicamos en redes sociales. Si bien es cierto, pues hay muchísimas noticias, hay personas que están cerrado su cuenta, les han cerrado su cuenta porque han hablado en redes sociales de cómo pedir dinero, vivo de pedir dinero en la calle, en un semáforo. Entonces, por poner algún ejemplo, también hay personas que, de hecho, ese muchacho como que cerró la cuenta, uno de ellos iba en un metro, no sé si era en Chicago, en Nueva York, no recuerdo en qué momento, y él decía que ya llegó la delincuencia a Estados Unidos, se acabó Estados Unidos. Y este muchacho borró sus redes sociales, sin embargo, pues sabes cómo en las redes sociales que puedes guardar el video, y Sí. ese video se replicó y hasta se hizo viral, y bueno, era venezolano. ¿Cómo puede afectar las redes sociales tu estatus en el país? Definitivamente muchísimo, y lo quiero decir, las autoridades de inmigración tienen la facultad de revisar tus redes sociales. Es más, cuando yo analizo un caso de asilo, una de las preguntas que hago en los cuestionarios que envío a mis clientes, ¿cómo te manejas en redes sociales? Y siempre me dicen, doctora, ¿pero qué quiere decir eso? Que si tengo Facebook, que si tengo Instagram, no. Es que cómo está el contenido en tus redes sociales. Porque eso va a ser investigado luego en los Estados Unidos y vamos a ver, porque hay personas, aquellos
aquellos chavistas light, aquellos que publicaron fotos con un funcionario del gobierno de Maduro, de Chávez, aquellas personas que incitaban a la violencia y decían muerte a los escuálidos, todas esas cosas, creen que eso se olvidó y que ya eso no cuenta. Y resulta que eso, las redes sociales es como un tintero que tú le pones la huella y va quedando las huellitas por todas partes y creen que no lo van a ver. Y ellos ven todo, aunque tú lo borres, hay historial, hay caché, hay muchas cosas que se pueden ver. Y ellos tienen la facultad de averiguar todo lo que son el contenido de las redes sociales para ver cómo te manejas, qué dices, si eres un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y eso está sucediendo. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo te manejas en las redes sociales, qué dices, qué está. No, hay otras personas que entonces le dicen a los migrantes cómo violar fronteras. No porque tú te metes por aquí o porque págale al coyote tal o porque. Cuidado con eso, porque si usted está cometiendo un delito al incitar la entrada irregular a los Estados Unidos, eso es muy delicado. Y hay personas que creen que es una gracia por ganar seguidores y likes en TikTok, sobre todo, que dicen, no, que tú te ves terrible, que te buscas al día tal, que llévate la comidita, que llévate no sé qué, y después pasa por allá, por allá, por allá. Entonces te va dando todas las rutas y te dice lo que. No, métete por el Río Grande, pero no te metas por debajo del puente porque allí es más hondo. Métete por aquí. Señores, no, no, eso es lo que nos ha perjudicado a todos, porque nos meten a todos en el mismo saco de que somos como que imprudentes, tras estar diciendo cosas y estar guiando. Si tú quieres ayudar a alguien, o si tú dices, yo lo hago por solidaridad, comunícate tú privadamente, pero no expongas eso en las redes sociales, porque eso ha dejado muchas muertes, porque hay muchos niños huérfanos, porque sus padres se han echado al Río Grande y han dejado a esas criaturas sin padre o han perdido ellos a sus hijos. Entonces, por favor, hay que tomar conciencia. Cuidado con las redes sociales, es un arma de doble De filo. doble filo. Sí, de hecho publiqué una serie de imágenes y videos que publicó un periodista en México, Ciro Leiva, Ciro Gómez Leiva. Esa serie de videos era traumático ver cómo los niños, el llanto, los gritos de ellos, porque la mamá llevaba dos y uno se soltó. Afortunadamente el policía, o el border patrol, pues lo tomó, lo agarró y lo subió a una de esas lanchas que ellos tienen que pasan por el río Bravo, que no son lanchas exactamente, tiene otro nombre, pero se parecen. Entonces lo salvó, pero realmente tú ves el video, escuchas los gritos y te eriza la piel. Es bastante complicado. Vamos a ir cerrando con la pregunta, esta pregunta que queda por aquí. Por aquí dice Lisa, qué buen programa, muy buena información. Sí, la idea es ayudar y poder expresar la realidad y la verdad a través de un abogado. Por aquí dice, gracias, doctoras, por su respuesta. Le explico, mi esposo fue mi patrocinador para el parol, pero yo no tenía residencia permanente en Ecuador. Quiero saber si puedo aplicar a la residencia familiar o a TPS. ¿Qué le conviene más a ella en este caso? Porque su esposo es residente permanente aquí, pero ella no tenía ya en Ecuador nada, ella vivía en Ecuador. Perfecto. Mira, ahí tienes muchas maneras de hacerlo. Te puedo dar más o menos el panorama, aunque las asesorías deben ser personales porque por razones de privacidad no puedo decir todo en un programa porque no me está permitido. Pero te puedo decir que hay muchas posibilidades porque permanente y tu estatus legal puedes ajustar dentro del territorio de los Estados Unidos por matrimonio con residente, ¿ok? Entraste por parol y quieres pedir TPS, depende de la fecha de entrada. Si estás antes del 31 de julio de 2023, puedes aplicar TPS perfectamente, ¿ok? Si eres venezolana, otra cosa, me entiendo que debes ser venezolana, que vivías en Ecuador con una residencia temporal. Entiendo eso, pero no me quiero aventurar a darte muchas, o sea, luces porque no tengo el contexto del caso completo y entonces pudiera yo incurrir en un error o decir, no, pero la doctora me dijo eso, estaba equivocada, Sí. es porque no conozco el caso. Yo sí Sí, te es un aconsejo caso que pudieras bastante, agendar bastante caro. Puedes asesoría y agendar yo una asesoría. pudiéramos conversar. Por aquí dice Denis Rodríguez, ¿dónde está ubicada para contrataciones? La abogada Lorena está ubicada en México, pero ayuda pues con todos los casos de inmigración. Tiene todas las certificaciones, las licencias para eso. Por favor, abogada, diga de qué forma la pueden contactar. Sí, bueno, a través del Instagram, arroba abogada Lorena Mex, en el directo pueden ustedes enviarme mensajes y yo les doy las vías de comunicación para agendar asesoría. También pueden agendar asesorías directamente en mi página web www.abogadalorenamex.com. Y tienen una plataforma muy amigable, les da para reservar media, una hora, tienen pagos con débito, crédito, PayPal, Binance, todas las formas de pago.
pueden dejarme un formulario ahí, ya yo veo más o menos de qué se va a tratar la entrevista, no hay ningún problema. Yo trabajo desde México, pero trabajo con el abogado William Brooks en Texas y con el abogado, la firma Montoya García Law en Florida. O sea, trabajo con ellos de la mano porque yo soy la que preparo y analizo los casos, veo las pruebas y todo lo demás. Pero ellos los presentan en corte y hacen ya la parte de judicial, pues propiamente. Así que con todo el amor, con todo el cariño, los puedo asesorar desde acá, porque muchas personas me dicen, pero ¿cómo hago para ir a México? Es que no necesitamos que usted venga. No, para eso están las plataformas donde vía web nos conectamos por Zoom, por Google Meet y podemos conversar, ¿ok? Bueno, muchas gracias a la abogada Lorena, pues siempre tan acertada, tan determinada con los comentarios, con las respuestas a la audiencia. Vamos a seguir conectándonos pues más Claro. frecuente cuando Instagram, por favor, que no siga Cuando nos fallando, deje Instagram. nos deje Instagram. La idea es seguir compartiendo esta información. Denis va, que está en Texas, que es amigo de tu hermano, Lorena dice. Entonces, que necesita asesoría, puedes contactar a la abogada, abogada Lorena Mex, a través de Instagram. Por allí pueden confirmar y buscar toda la información, Gracias. ya si vives en Estados Unidos o si quieres venir a Estados Unidos, estás en otro país. Gracias, Entonces, muchas Lisa. gracias, feliz noche y bueno, un abrazo a todos, gracias por conectarse. Ok, bueno, gracias, que esté bien. No debe mucho tiempo, al menos que haya una request evidence, que es llevar algunas otras evidencias, el juez pide alguna otra cosa, pero generalmente cuando las audiencias de individual se dan a finales de mérito, la decisión es inmediata. O sea, necesito que me aclare el contexto para yo saber. Sí, se ve un poco pixelada tu imagen. Algunas personas me dicen que está pausado, no lo sé, pero por favor escriban si nos ven, si nos escuchan, porque Okay. es muy importante pues para nosotros sus opiniones y gracias por supuesto a todos los que se conectan. Primera Andreina, entrevista si de te familia. conté. Sí. Primera entrevista, ok. Entonces Sí. la master hearing. Cuando es la master hearing, Ok. ahí lo que se leen son los cargos que hace el Estado, el Estado norteamericano. Usted es una arriving alien, usted entró de manera irregular en la NTA. Ahí hay unos cargos, que es lo que eso se vuelve a leer. Se identifica a las personas, se revisa el caso, pero por encima. Es formal, no es al fondo. Luego de eso, usted tiene que esperar, entonces ya la audiencia de mérito, que es la individual, que eso se va a producir en la fecha que usted tenga en sistema. En el sistema, uno se mete con el alien number y allí dice cuándo está fijada la audiencia individual o de mérito. Ahí debe estar. Si no, bueno, su abogado más o menos le debe decir para cuándo sería, qué dice el sistema. Si no está en el sistema, entonces hay que ver, hay que llamar, hay que hacer una serie de pasos. Okay. Ok, hablamos un poco de cuál es esa diferencia y quiero que aquí nos extendamos un poco, o sea, lo más precisa como siempre lo eres, de la diferencia entre asilo, TPS y parol. Okay. Bueno, el asilo es esa protección internacional que se le da a la persona de cualquier nacionalidad, que tenga doble nacionalidad, que tenga residencia permanente en otro país, que a través del CBP-1, que es lo que nosotros recomendamos como una manera segura, ordenada y legal de entrar a los Estados Unidos con su cita, cualquier nacionalidad, no es para los venezolanos, haitianos, cubanos, no, para cualquier nacionalidad, es la manera de entrar con esa cita del CBP-1 para solicitar asilo en frontera. La persona que entra por el CBP-1 entra con una I-94, entra con una autorización para solicitar un empleo, un permiso de trabajo y puede tener social. Esa es la diferencia de entrar por el río, de meterse por el muro, porque usted no tiene esa ventaja, sino que va a ir detenido, va a ir a una entrevista de miedo creíble, si no la prueba, va a ir a miedo razonable, que es un poco más complicado probarlo. Y de no hacerlo y de no probarlo, va a ir deportado, una deportación expedita. Esa es la diferencia entre el CBP-1, asilo por entrar y entregarme a la labor del patrol. Yo me meto al río y me entrego. Eso no es lo aconsejable y eso no es lo que se quiere. CBP-1 para todo el mundo y es lo que nosotros recomendamos. ¿Ok? Cuando hablo del TPS, hablo de ese estatus de protección temporal, que sí es un estatus legal en los Estados Unidos y que me da permiso de trabajo y que me da permiso de viaje y tiene las ventajas que hablé del permiso de viaje de subsanar cualquier entrada irregular. ¿Ok? Eso, y al TPS puedo pedir a otras personas por parol, porque tengo estatus. Tengo que demostrar ingresos y taxes y todo lo demás, pero tengo estatus en los Estados Unidos. ¿Ok? Y el parol es una autorización de estar en los Estados Unidos temporalmente con una autorización de empleo.
solamente es eso el parol. Entonces, hay personas que con parol quisieran aplicar a una certificación laboral. No, no, soy de los que cree con uno de mis profesores, por supuesto, analizando la figura, de que él ni siquiera toma esos casos. Me dice, no, a mí se me presenta y yo le digo, yo no lo tomo, porque me lo van a negar. Me van a negar eso de que la persona no tiene estatus, lo que tiene es una autorización temporal de estar en los Estados Unidos. Y él dice, yo no le quito el dinero a otras personas y yo soy de esa tesis también. Yo también soy de la tesis de que para mí los que tienen parol lo pueden pedir así. Social y ahora digo que soy perseguido político. ¿Cómo yo cambié la historia de un día para otro? A mí no me parece, pero no sé, no he visto el primer caso sometido y rechazado o sometido y con éxito. No lo he visto todavía. Quiero ver qué pasa con eso. Entonces, sí tenemos una figura de protección de poder entrar a los Estados Unidos, pero todas con características distintas y efectos distintos. Por aquí tengo una agenda y bueno, como lo había hablado contigo, las preguntas más frecuentes que recibo. Sin embargo, por respeto a los seguidores y las personas que hacen las preguntas, quiero ir punto por punto para no, por si se borra el envío, ya saben que Instagram está fallando mucho. Por aquí dice, buenas noches, mi pregunta es la siguiente, entré con parol, me pidió mi esposo, pero tenía residencia permanente. ¿Eso me afectaría para solicitar residencia por matrimonio? Pues Entiendo que su esposo era residente permanente. claro, el parol nació mal. Nació mal porque usted no podía entrar por parol teniendo residencia permanente en otro país. Ese es el problema. Que ahí es que se van a dar cuenta de que usted, mintió. Usted, bueno, Pero mintió aquí ella no. dice que si eso le afectaría para solicitar residencia por matrimonio, entiendo que no la tienen. Quizás el residente es el Sí, pues esposo. claro, pero cuando ellos hagan las investigaciones y usted someta su ajuste, porque usted va a ajustar por matrimonio entrando legal, porque usted tiene entrada legal con parol. Pero ya va, señora, ¿y dónde estaba usted todos estos años? No, yo vivía en Chile. Ajá, ¿y usted qué tenía? ¿Residencia permanente? Ah, no, definitiva. Ah, ¿y usted sabe que es una de las excepciones para no aplicar al parol? Sí, pero me lo dieron. Ah, bueno, pero eso no quiere decir el hecho de que usted no, Oh, usted okay. el mentir, usted sabe que estaba ocultando información, usted a sabiendas de que no calificaba, usted lo somete. Entonces ahí viene el problema, allí es que se van a dar cuenta, porque se lo van a averiguar. Usted tiene que decir dónde estaba todos estos años, todo eso se tiene que decir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por favor, contacte a la abogada entonces. Por aquí dice Pérez Gilda, doctora, ¿qué documentos debe tener una persona ya venezolana para poder casarse? En los Estados Unidos, bueno, tú tienes que tener el pasaporte, si entraste con pasaporte, con tu cédula, con tu acta de nacimiento, algo que te identifique, por supuesto, debes tenerlo para casarte y, bueno, después ver cómo vas a hacer, como si vas a ajustar, si la persona va a ajustar, entró de manera legal, si no entró de manera legal, tiene que salir, pedir perdón, volver a entrar, porque ajusta afuera. Eso es lo malo de las personas que entran irregular, ajustan afuera. Así hayan entrado y la labor del patrón le dé un NTA que es inspección y le dijo los cargos, entró irregular y tiene que salir, ajustar afuera y volver a entrar, que es el riesgo que se corre de que el perdón no sea aprobado y no funcione y la gente se queda afuera. Por eso las personas no hacen eso porque les da miedo de que después no puedan volver a entrar, porque las autoridades de inmigración tienen una potestad que está en la ley de inmigración, que es una cuestión discrecional. Ellos a discreción pueden decir sí o no. ¿Okay? Entonces, hay muchos aspectos que ellos lo hacen de manera y que los abogados de inmigración solicitan aprobaciones de proceso con ese poder discrecional que tiene el inmigración. Sí, justamente voy a compartir próximo una historia de una señora centroamericana. Ella es empresaria en el área de transporte, es una gran empresaria, cotiza aproximadamente 4.5 millones de dólares con esta empresa. Sin embargo, ella es indocumentada. Y justamente la entrevista se basó en hablar de que ella no podía ajustar estatus porque el abogado le decía que tenía que salir de Estados Unidos y ajustar estatus porque entró ilegal. Entonces ella dice que es injusto, que ha desarrollado un plan de negocios grandísimo, millonario, ha generado empleo y ella no tiene documentos. Entonces Sí, pero es una hay historia muy muy buenas oculta de todo. posibilidades, hay buenas posibilidades para esta señora, Por una porque, visa de inversión. claro, porque el abogado que trate su caso puede justificar toda esa estancia de ella en el país, declarando impuestos, sirviendo, prestando un servicio de interés al Estado norteamericano,
buen comportamiento, de todo. Hay muchas cosas que el abogado puede aplicarse para que le permitan a la señora definitivamente hacerse residente permanente por ser inversionista, por ejemplo. O sea, ella no creo que corra un riesgo muy grande si sale y aplica, o sea, justo afuera y vuelve a entrar. No, no creo. Cuando comparte la historia, te la voy a hacer llegar porque Por es un favor. caso de esos que te suena bastante y te causa ruido. Por aquí dice, hablen de lo que pasa en Texas, que habíamos conversado algo sobre esta Okay, ley. en Texas hay una propuesta que el gobernador Greg Abbott iba a firmar y creo que ya hasta la firmó, para que donde faculta a los organismos policiales y de seguridad de ese estado a tener la prerrogativa o facultad de deportación de inmigrantes, cuando eso es una reserva totalmente federal, o sea, solamente puede hacerlo el gobierno federal, no los estados, que pueden crear una ley o legislar sobre este asunto. Muchas organizaciones de derechos humanos ya están con sus recursos de nulidad preparados, apuntando a que si la ley cumple el último paso para ponerla en ejecución, sea suspendida la eficacia, porque no pueden violar la reserva constitucional o federal que tiene esas leyes solamente reservadas al poder legislativo federal, no de los estados. Entonces, eso es una cuestión que se está viendo, qué va a pasar, pero no creo que vaya a entrar en vigencia porque tiene todas las posibilidades de ser puesta en nulidad absoluta por cuanto viola muchos de los principios de los Estados Unidos. O sea, eso no, no creo que vaya a ser. Me confirman que entraría en vigencia el 6 de febrero, sin embargo, aún lo ha publicado, mas no ha No sido está en vigencia. aprobada. No, Sigue en propuesta, no, actualmente no es ley. por ¿Qué eso. diferencia esta ley de la ley de Florida, que sí fue aprobada y puesta en ejecución? Son leyes de todas de corte antiinmigrante. Todas se parecen un poco y los republicanos tienen ese fin, ¿no? Tratar de evitar que los inmigrantes sigan llegando a los Estados Unidos con leyes de diversa índole, con diversas propuestas de coacción de organismos policiales, cuando ellos no tienen el conocimiento de que esas leyes de aplicar deportación, bajo qué fundamento, ellos tienen que conocer las leyes migratorias para poder deportar a alguien. Okay, cuando está indocumentado, cuando entra uno no tiene inspección, eso no es una cuestión reservada a los organismos de policía, eso es muy grave. Eso es como que tú estás dándole facultades inherentes a autoridades específicas a alguien que no lo puede aplicar, no puede ser. Entonces, el mismo corte, la ley de Florida con esta de Texas buscan evitar que los migrantes sigan llegando o estén indocumentados, porque esta ley hay que hacer una aclaratoria. Esta ley no es dirigida al que entra por frontera y le dan un NTA y la Border Patrol lo procesa. Esta ley diría que ellos entran por el huequito, como dicen, agachadito, y nadie los ve y están ilegales en el territorio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se sabe quiénes son, dónde están, en fin, ahí va dirigida esta ley. Mas, sin embargo, yo no estoy de acuerdo en que sea la entrada irregular, pero sí deberían tratar de inspeccionarlos, detenerlos, inspeccionarlos, darle su NTA a todos. Tratar de hacer algo. Además que no olvidemos que la fuerza laboral de los Estados Unidos es la comunidad centroamericana y los mexicanos siempre han sido la fuerza laboral. Entonces mucha de esa gente se esconde, trabaja en negro y produce en los Estados Unidos. Definitivamente hay algunas, muchas otras cosas que hacer que ser este tipo de redadas inhumanas donde quizás van a salir perjudicados personas que están aportando. Espero que por desconocimiento no se regularizan, pero sí se puede hacer. De acuerdo. Tengo ya miedo con el Instagram, estoy tratando de memorizar y escribir las preguntas. Por aquí dice Maribel, aprueban asilo con dos nacionalidades, venezolana e italiana. Sí, yo tuve un caso de un venezolano italiano, llevé un caso con el doctor William Brooks, un cliente mío, yo preparé la fundamentación jurídica y nos fue muy bien, porque hay circunstancias de las dobles nacionalidades que no todo el mundo conoce. Hay dobles nacionalidades circunstanciales, o sea, no es la persona que ha vivido en ese otro país, se ha desarrollado y se ha sentado, ha creado raíces. Solamente la tiene circunstancial. Por ejemplo, mi cliente era hijastro de un italiano, mas no de sangre, sino que se casa con la madre, ya él estaba, lo reconoce y se hace italiano, pero él nunca vivió en Italia ni tenía familia en Italia. Cada caso tiene una fundamentación y sí se puede. Okay. Por aquí dice, entrando como europeo, siendo venezolano, ¿se puede pedir asilo? Con esta, entiendo que entraste con esta. Sí se puede, como les dije, el asilo es universal, es una protección internacional, pero es un caso complejo, donde hay que hacer una muy buena fundamentación, pero de que se puede someter ese caso, se puede, sí se puede.
Aquí hay una pregunta un poco confusa, dice Gina. Entonces, si las personas se entregan y los dejan entrar, ¿cómo quedan? Sé que hay personas que les entregan unas hojas escritas en inglés. Ah, el IGA, estamos hablando de la IGA o Notice to Appear, que es la orden de comparecencia. Las personas la dejan entrar con el CBP-1, dan una IGA igual, pero entran del legal. Ahora entiendo que esta persona dirigida que dice la dejan entrar, es aquella persona que se entrega y la sueltan, la liberan, la procesan con un IGA y la liberan, pero tiene una orden de deportación expedita, ¿ok? Ya tienen el plomo en el ala, porque ya entraron mal y ya tienen una corte, si es posible se la fija muy, muy pronta para que no pueda tener pruebas ni nada. Para que no se prepare. Será que no se prepare. Entonces, eso es lo que dice. Además, está muy cuestionado el CBP-1 porque dicen que no hacen miedo creíble y las autoridades de los Estados Unidos están tratando de suspender eso porque el 98% de las personas que entran por CBP-1 son liberadas sin miedo creíble. Entonces, le dicen los republicanos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Ustedes crearon el CBP-1 para crear un filtro o para darle entrada al 98% de los migrantes que se presentan con CBP-1? Ahora, claro, están más estrictos. Hace sentido. Están haciendo entrevistas también de miedo creíble, más. Por aquí dice, abogada, en la página de UCI decía que los cónyuges y familiares directos podían aplicar al parol. No entiendo. Creo que es la chica que el esposo es residente permanente. Es que sí, yo no estoy diciendo que lo pueden aplicar, o sea, pero no entiendo la pregunta. O sea, tú dices parol, la persona que no tiene, ya sé por dónde lo que me está diciendo. Ella lo que me quiere decir es que aun teniendo residencia permanente, el aplicante principal no tenía residencia permanente, sino que era puro venezolano, la ropa ella. Sí, eso es verdad, la ropa ella y a los hijos, aún no siendo venezolano. Pero me estás hablando de ajustar por matrimonio, entonces me confunde la pregunta. O sea, no. Claro, Beni 1234 aclara un poco cuál es la posición de tu cónyuge, tu esposo, y así podemos aclarar un poco mejor. Ahora, si tu esposo aplicó al parol como venezolano, o como cubano, haitiano, o nicaragüense, optó el parol y tú tienes residencia en otro país, no importa, él te arropa a ti, pueden irse todos juntos. Ahora, me hablas de matrimonio, me confunde. Aclárame, yo te puedo decir. Por aquí dice Elisa, felicidades a la doctora Lorena y su colega por estos conversatorios tan importantes a los venezolanos. Dios les bendiga siempre, amén. La verdad que lo hacemos con la mejor intención porque hay mucha desinformación, Lorena, en las redes sociales. Mucho, mucho. A veces, muchos casos se pierden, casos que tienen mucho poder y que tienen mucho peso, se pierden por a veces no tener la información. La idea es dar estos pequeños tics, pero siempre busquen la asesoría porque mi caso no es igual al caso de otra persona. Totalmente. Cada caso es totalmente diferente, tanto la entrada, el tiempo, el momento, qué tanta estadía legal ilegal acumulaste. Entonces, esto es un punto importante de tomar. Por aquí dice Maribel, ¿puedes pedir parol y luego pedir asilo o no es conveniente? Sí, puedes pedir parol. Bueno, la cuestión del parol lo acabo de hablar. No veo la ser declarado fácilmente frívolo sin fundamento ninguno. Tendría que ver, pero hay colegas que difieren de mí y dicen sí se. He escuchado varios colegas tuyos que dicen que no, que sí se puede aplicar al asilo, sin embargo. No he escuchado a la primera persona que le digan que se lo nieguen, pero si te vas a la lógica. Estás viniendo por temas económicos y no por persecución, porque el parol humanitario es justamente humanitario, te está ayudando y te está dando la entrada al país. Entonces, ahí está así bastante confuso. Quisiera que hablemos un poco sobre la deportación de venezolanos. Ha causado muchísimo ruido si estas personas habían cometido delitos en el país o simplemente estas personas llegaron a frontera y pues lo pasaron de una cárcel de migración a el avión. Exacto, fíjate, las deportaciones lamentablemente se produjeron, se hicieron como tres vuelos expeditos para deportar venezolanos, igualmente cubanos. Hemos visto cómo han deportado a la comunidad cubana, lamentablemente se están produciendo este tipo de vuelos de deportación. Estaban advertidas las personas y dicen que ¿por qué los deportan? Que tenían citas del CBP-1 confirmadas y fueron detenidos por migración mexicana y fueron expulsados al territorio cubano, a la isla cubana, o fueron a Venezuela y se quejaron de que les rompieron su cita. Otros han sido secuestrados en territorio mexicano y le han pedido a la familia cantidades exorbitantes para liberarlo y les han hecho perder sus citas del CBP-1. O sea, esto todo es una, ¿cómo te digo? La mercadería de la tragedia de lo que es la migración.
pero sí han habido muchas deportaciones. ¿Pero por qué han habido deportaciones también? Por desconocimiento. Porque el 98%, y lo dice la estadística, de los casos que tú entrevistas en el puente con citas de CBP1, te dicen que van a cumplir el sueño americano, que van a ayudar a la familia a construir la casita para enviarle la remesa. Nadie dice, huí porque me persiguen, porque no, ellos creen que el asilo es para ayudarlos económicamente. Entonces, muchas personas, al hacer el miedo creíble, el oficial les pregunta, ¿y tú por qué huiste de tu país? No, porque ya no hay gasolina, porque no hay agua, porque no hay luz, porque nos estábamos, porque mi esposo me pegaba. Porque... No, estás declarando algo que no es de asilo. Entonces, son puestos en deportación con castigo de 5 años de no volver a ingresar a los Estados Unidos. En la mejor de los, el mejor de los casos, a México devueltos. En el peor, devueltos a Venezuela. Igual castigados, ¿no? Con 5 años en México, con 5 años en Venezuela. Entonces, un porcentaje devuelto porque no conoce, y otro de manera injusta, porque han tenido sus citas de CBP1 y los han detenido y los han devuelto. Y la mayoría de estos casos son cubanos. Muchos cubanos que tenían sus citas, lamentablemente, devueltos. Sí, señor. Quisiera que, para ir cerrando, bueno, gracias a todos los que se han conectado, los que han escrito, y les pido disculpas a todos, la verdad que el segundo equipo que hago con diferentes cuentas, pensé que era la otra persona o que era yo, pero definitivamente no. Es parte de las fallas de Instagram. Sin embargo, esta entrevista va a ser toda unida y publicada en las redes, tanto en la cuenta de la abogada como en mi cuenta. Quisiera que habláramos un poco sobre las redes sociales, lo que publicamos en redes sociales. Si bien es cierto, pues hay muchísimas noticias, hay personas que están cerrado su cuenta, les han cerrado su cuenta porque han hablado en redes sociales de cómo pedir dinero, vivo de pedir dinero en la calle, en un semáforo. Entonces, por poner algún ejemplo, también hay personas que, de hecho, ese muchacho como que cerró la cuenta, uno de ellos iba en un metro, no sé si era en Chicago, en Nueva York, en algún momento, y él decía que ya llegó la delincuencia a Estados Unidos, se acabó Estados Unidos. Y este muchacho borró sus redes sociales, sin embargo, pues sabes cómo es las redes sociales, que puedes guardar el video, sí. Y ese video se replicó y hasta se hizo viral, y bueno, era venezolano. ¿Cómo puede afectar las redes sociales tu estatus en el país? Definitivamente muchísimo, y lo quiero decir, las autoridades de inmigración tienen la facultad de revisar tus redes sociales. Es más, cuando yo analizo un caso de asilo, una de las preguntas que hago en los cuestionarios que envío a mis clientes, ¿cómo te manejas en redes sociales? Y siempre me dicen, doctora, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que si tengo Facebook, que si tengo Instagram? No, es que ¿cómo está el contenido en tus redes sociales? Porque eso va a ser investigado luego en los Estados Unidos, y vamos a ver, porque hay personas, aquellos chavistas live, aquellos que publicaron fotos con un funcionario del gobierno de Maduro, de Chávez, aquellas personas que incitaban a la violencia y decían muerte a los escuálidos, todas esas cosas, creen que eso se olvidó y que ya eso no cuenta. Y resulta que eso, las redes sociales es como un tintero que tú le pones la huella y va quedando las huellitas por todas partes, y creen que no lo van a ver. Y ellos ven todo, aunque tú lo borres, hay historial, hay caché, hay muchas cosas que se pueden ver. Y ellos tienen la facultad de averiguar todo lo que son el contenido de las redes sociales para ver cómo te manejas, qué dices, si eres un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, y eso está sucediendo. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo te manejas en las redes sociales, qué dices, qué está... no, hay otras personas que entonces le dicen a los migrantes cómo violar fronteras. No porque tú te metes por aquí, o porque págale al coyote tal, o porque... Cuidado con eso, porque si usted está cometiendo un delito al incitar la entrada irregular a los Estados Unidos, eso es muy delicado. Y hay personas que creen que es una gracia por ganar seguidores y likes en TikTok, sobre todo, que dicen, no, que tú te ves terrible, que te buscas al día tal, que te llévate la comidita, que llévate no sé qué, y después pasa por allá, por allá, por allá. Entonces te va dando todas las rutas y te dice lo que... No, métete por el Río Grande, pero no te metas por debajo del puente porque allí es más hondo. Métete por aquí. Señores, no. Eso es lo que nos ha perjudicado a todos, porque nos meten a todos en el mismo saco de que somos como que imprudentes, estar diciendo cosas y estar guiando. Si tú quieres ayudar a alguien, o si tú dices, yo lo hago por solidaridad, comunícate tú privadamente, pero no expongas eso en las redes sociales, porque eso ha dejado muchas muertes, porque hay muchos niños huérfanos, porque sus padres se han echado al Río Grande y han dejado a esas criaturas sin padre, o han perdido ellos a sus hijos.
Entonces, por favor, hay que tomar conciencia. Cuidado con las redes sociales, es un arma de doble De filo. doble filo. Sí, de hecho publiqué una serie de imágenes y videos que publicó un periodista en México, Ciro Leiva, Ciro Gómez Leiva. Esa serie de videos era traumático ver cómo los niños, el llanto, los gritos de ellos, porque la mamá llevaba dos y uno se soltó. Afortunadamente el policía, o el border patrol, pues lo tomó, lo agarró y lo subió a una de esas lanchas que ellos tienen que pasan por el río Bravo, que no son lanchas exactamente, tiene otro nombre, pero se parecen. Entonces lo salvó, pero realmente tú ves el video, escuchas los gritos y te eriza la piel. Es bastante complicado. Vamos a ir cerrando con la pregunta, esta pregunta que queda por aquí. Por aquí dice Lisa, qué buen programa, muy buena información. Sí, la idea es ayudar y poder expresar la realidad y la verdad a través de un abogado. Por aquí dice, gracias, doctora, por su respuesta. Le explico, mi esposo fue mi patrocinador para el parol, pero yo no tenía residencia permanente en Ecuador. Quiero saber si puedo aplicar a la residencia familiar o a TPS. ¿Qué le conviene más a ella en este caso? Porque su esposo es residente permanente aquí, pero ella no tenía ya en Ecuador nada, ella vivía en Ecuador. Perfecto. Mira, ahí tienes muchas maneras de hacerlo. Te puedo dar más o menos el panorama, aunque las asesorías deben ser personales porque por razones de privacidad no puedo decir todo en un programa porque no me está permitido. Pero te puedo decir que hay muchas posibilidades porque permanente y tu estatus legal puedes ajustar dentro del territorio de los Estados Unidos por matrimonio con residente, ¿ok? Entraste por parol y quieres pedir TPS, depende de la fecha de entrada. Si estás antes del 31 de julio de 2023, puedes aplicar TPS perfectamente, ¿ok? Si eres venezolana, otra cosa, me entiendo que debes ser venezolana, que vivías en Ecuador con una residencia temporal. Entiendo eso, pero no me quiero aventurar a darte muchas, o sea, luces porque no tengo el contexto del caso completo y entonces pudiera yo incurrir en un error o decir, no, pero la doctora me dijo eso, estaba equivocada, es Sí. porque no conozco el caso. Yo sí Sí, te es un aconsejo caso que pudieras bastante, agendar bastante caro. Puedes asesoría y agendar yo una te asesoría. pudiéramos conversar. Por aquí dice Denis Rodríguez, ¿dónde está ubicada para contrataciones? La abogada Lorena está ubicada en México, pero ayuda pues con todos los casos de inmigración, tiene todas las certificaciones, las licencias para eso. Por favor, abogada, diga de qué forma la pueden contactar. Sí, bueno, a través del Instagram, arroba abogada Lorena Mex, en el directo pueden ustedes enviarme mensajes y yo les doy las vías de comunicación para agendar asesoría. También pueden agendar asesorías directamente en mi página web www.abogadalorenamex.com. Y tienen una plataforma muy amigable, les da para reservar media, una hora, tienen pago con débito, crédito, PayPal, Binance, todas las formas de pago. Pueden dejarme un formulario ahí, ya yo veo más o menos de qué se va a tratar la entrevista. No hay ningún problema. Yo trabajo desde México, pero trabajo con el abogado William Brooks en Texas y con el abogado, la firma Montoya García Law en Florida. O sea, trabajo con ellos de la mano porque yo soy la que preparo y analizo los casos, veo las pruebas y todo lo demás. Pero ellos los presentan en corte y hacen ya la parte de judicial, pues propiamente. Así que con todo el amor, con todo el cariño, los puedo asesorar desde acá porque muchas personas me dicen. Pero ¿cómo hago para ir a México? Es que no necesitamos que usted venga. No, para eso están las plataformas donde vía web nos conectamos por Zoom, por Google Meet y podemos conversar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a la abogada Lorena, pues siempre tan acertada, tan determinada con los comentarios, con las respuestas a la audiencia. Vamos a seguir conectándonos pues más Claro. frecuente cuando Instagram, por favor, que no siga Cuando nos fallando, deje Instagram. nos deje Instagram. La idea es seguir compartiendo esta información. Denis va, que está en Texas, que es amigo de tu hermano, Lorena, dice. Entonces, que necesita asesoría, puedes contactar a la abogada, abogada Lorena Mex, a través de Instagram. Por allí pueden confirmar y buscar toda la información. Ya si vives en Estados Unidos o si quieres venir a Estados Unidos, estás en otro país. Gracias, Entonces, muchas Lisa. gracias, feliz noche y bueno, un abrazo a todos, gracias por conectarse. Okay, bueno, gracias, que esté bien.